Hi and welcome to our English tip for today. This lesson is part of the National Learning Service SENA bilingual programs and it is made just for you. Hi Philip. Today we will learn to recognize some homonyms in English, es decir que aprenderemos palabras que suenan igual pero que muchas veces se escriben de manera diferente o son exactas en su redacción pero tienen dos significados completamente distintos. Por ejemplo, band y band, que puede significar a rock band o a rubber band. O bank y bank, que puede ser the bank of the river o the bank of England o a bank account. Cell es una célula. A prison cell es un calabozo. Y sell con S es el verbo vender. Por ejemplo, to sell books. Otro ejemplo es desert y dessert. To desert the city es abandonar la ciudad. Pero apple pie for dessert es pie de manzana de postre. Porque dessert con doble S siempre significa postre. Die es morir. Y dye es pintarse o teñirse el pelo. He died 2 years ago y she dyed her hair red. Por ejemplo, fair, fair y fair. That's fair significa eso es justo. Book fair es la feria del libro. Bus fare es la tarifa del bus. Otro ejemplo, fine y fine. One fine day es un buen día. Fine wine es vino fino. To pay a fine for speeding es pagar una multa por exceso de velocidad. Ya ven cómo estas palabras son exactamente igual en su pronunciación, pero significan algo completamente diferente. Flour es harina y flour es flour. Ground de suelo y ground es molido. Por ejemplo, to fall to the ground es caerse al piso o al suelo. O freshly ground coffee es algo completamente diferente, es café recién molido. Otras palabras que suenan exactamente igual son hair y hair. Por ejemplo, I have dark hair, que significa que yo tengo el pelo oscuro. Pero he ran like a hare es él corrió como una liebre. Heel de curar es otro ejemplo. Y heel es tacones. Por ejemplo, to heal the wounds es curar las heridas. Pero high heels significa tacones altos. Hear de escuchar.